se está haciendo es preparando al alumno a dar el salto en un futuro en el ámbito laboral desde el principio. O sea, y se fortalece mucho aquellas competencias en las que ellos se sienten fuertes, se trabaja mucho aquellas áreas de mejora donde todavía pues tienen que reforzar o aprender algo, y sobre todo lo que se les dice es que es muy importante el fortalecer estas competencias, porque luego ahí fuera lo que se va a hacer es participar en procesos de selección por competencias. Su currículum también lo van a tener que diseñar en base a las competencias, un currículum competencial. Al final ahí fuera, las empresas, las entidades, ya están seleccionando a personas y gestionando a través de competencias. De hecho, hay un estilo de liderazgo que es el liderazgo competencial. Entonces, yo creo que ellos toman conciencia ya desde ahora, desde que fuera, o sea, fuera, ¿no? En un futuro, lo que se les va a valorar ya no solo son los títulos que tengan o los máster que tengan, sino también estas habilidades y estas capacidades personales para poder desenvolverse en el ámbito profesional de una manera adecuada. Yo creo que Nebrija, en ese sentido, tiene una aportación muy innovadora en el mundo de la educación, porque se está implementando el coaching.